un proyecto creado para compartir experiencias con el fin de mejorar el manejo de la enfermedad. El paciente activo es el paciente que vol preocuparse por la seva salud y tindre una mejora en la seva calidad de vida. Entonces, estos talleres están dirigidos precisamente para eso. Se les dona una serie de habilidades y de técnicas para que puguen cuidarse en qualsevol de les seues enfermedades crónicas que patisquen. Yo soy Paqui, también me ha tocado ser hipertensa. En mi familia todos somos hipertensos. ¿Y qué sensación me produce padecer hipertensión? Pues en un principio pues me daba una sensación de enfado. Yo tengo fibromialgia, lupus, y eso. Entonces, estas tres enfermedades me causan mucho de dolor, pues estoy enfadada. Un programa basado en la formación entre iguales durante 6 semanas. El taller de hoy consta de 7 actividades. La primera es la introducción al taller y fem un xicotet llista de responsabilidades, tanto de los pacientes como de nosotros, de los monitores. Después fem una presentación del grupo y después ya es comencem en lo que es un poco el manejo de síntomas de la enfermedad. Parlem de la importancia de la alimentación y del ejercicio, del dormir bé, que es tan importante como la alimentación y el ejercicio, y ya entrem en lo que es la formulación de planes de acción, que es en lo que se basa realmente el taller de paciente activo. Una formación impartida por 2 tutoras que, además de profesionales del ámbito sanitario, son pacientes afectadas por alguna enfermedad crónica, que han sido formadas y acreditadas por la Universidad de Stanford para desempeñar esta labor. El objetivo del taller es formamos todos, es que están a un costat y es que estén a l'altre, en tener unas habilidades y el manejo de unas herramientas para poder manejarnos de una manera positiva en esa malaltia que anem a arrastrar toda la vida, que es una malaltia crónica. Mejorar su calidad de vida y compartir sus vivencias con otros enfermos son algunos de los objetivos que persigue este programa. Eso está basado fundamentalmente en las experiencias que anem a adquirir ahora, más las experiencias que ya hemos adquirido antes, también aportarles al taller. Todo enriqueix el proceso. Hi ha hagut moltíssima interacció en els pacients i, a més, els pacients, al ser nosaltres també monitors, però pacient crònic, se integren molt més. O sigui, aparquem el perfil de professional i ens integrem en el que és el pacient crònic. El Paciente Activo, un programa diseñado para personas con enfermedades crónicas y cuidadores de pacientes dependientes al alcance de todos.